Esperanzas es el nombre que lleva una muestra que a partir de mañana quedará habilitada en el Museo Carmen Funes. La invitación. Desde la Municipalidad de Plaza Huíncul, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Dirección de Cultura, estamos trabajando, como lo venimos haciendo en forma permanente, en el marco del programa Arte de Todos para Todos, con una consecuencia de actividades en el Salón del Museo Carmen Funes, a quien agradecemos como siempre la colaboración prestada, y presentando en esta ocasión una nueva muestra de artes plásticas con las artistas Carolina Villa y Andrea García, provenientes de Neuquén Capital, dos artistas con una trayectoria muy calificada, que están trabajando a nivel latinoamericano inclusive, ya que integran una filial de artistas plásticos que han expuesto en Perú y en Colombia y que trabajan en función de la inclusión de la mujer y los niños en el desarrollo del arte, las artes plásticas. Y justamente la temática de esta exposición que se presenta a partir del día de mañana sábado en el Museo Carmen Funes se titula Esperanzas. Y la temática, decía, se refiere exclusivamente a la mujer y a los niños. Estuvimos trabajando en el día de ayer en el montaje. La exposición realmente tiene unas obras maravillosas, una calidad de artistas excepcionales, y quedan todos invitados a poder visitarla en el horario del museo, de lunes a lunes, hasta el 30 de julio inclusive. El ingreso a la muestra es totalmente gratuito. ¿De qué tipo, Mario, de obras estamos hablando? ¿Son esculturas, son cuadros? Son cuadros. Lo que tiene que son distintas técnicas y distintos materiales de uso. Uh-huh. Pero son todos cuadros. Todos cuadros. Todos cuadros. Hay también grafito y hay también dibujos de niños. Uh-huh. Dos invitadas, ¿eh? En general, o desde que recordamos nosotros, Arte de Todos para Todos era un espacio para artistas locales. Sí. Ahora se ha abierto, es una decisión nueva. No. ¿Es una posibilidad que surgió de pronto? Sí, sí, realmente estas artistas ya se habían comunicado conmigo de hace bastante tiempo y con ganas de venir a exponer al museo. Alguna vez vinieron también en otra ocasión, hace unos 3 años, en una exposición colectiva de un grupo, de una troupe muy importante de Neuquén, de artistas que, a sabiendas de lo que pasaba en el museo con las muestras, querían exponer aquí. Bueno, y estas dos artistas también habían solicitado el espacio hacía mucho tiempo y no podíamos coincidir por las ocupaciones también del salón y por ellas que no tenían la producción de cuadros que necesitaban para completar esta exposición, este tipo, justamente con esta temática. Uh-huh. Bueno, se fueron dando las cosas y coincidimos y les hice el lugar y arreglamos con el museo, con la dirección del museo, y bueno, y así logramos que vengan. De todas maneras, siempre para nosotros la prioridad son los artistas locales, pero nos parece también muy atinado y muy bueno generar estas posibilidades de estas visitas, porque después a su vez nos generan invitación para los artistas nuestros, para que los nuestros puedan viajar también a exponer a otros lugares. ¿Las artistas van a estar mañana allí en el museo? Sí, sí, mañana a la hora 17 están presentes las artistas, vienen con sus familias, y viene una cantidad de invitados, artistas invitados neuquinos, muy importante acompañarlas en esta apertura. Realmente se le ha dado a nivel provincial una importancia muy grande a esta exposición que van a abrir acá. Todos invitados mañana a acompañar y a visitar la muestra, por supuesto. Todos invitados mañana a la inauguración a partir de la hora 17 y a partir de mañana, el día que gusten, hasta el 30 de julio a visitarla. Yo sugiero e invito porque es una exposición que vale la pena visitarla y en familia inclusive, porque ya te digo, la temática más importante es la mujer y los niños.